El progresista Gabriel Boric asumió este viernes la presidencia de Chile en una ceremonia solemne en la ciudad costera de Valparaíso, a la que acudió una nutrida representación de jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo. En representación del presidente Andrés Manuel López Obrador acudió su esposa Beatriz Gutiérrez Müller para hablar acerca del tema. Yo le agradezco en la línea telefónica Eduardo Arriagada, él es periodista, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y es que, Eduardo, además de pues este acto protocolario y todo lo que conlleva la llegada justo de Gabriel Boric, hay que resaltar que él tiene 36 años, es el presidente más joven que tendrán allá en Chile. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto estar conectado con ustedes. Un placer, sí, pues muy joven y la verdad que en este momento entiendo que es el presidente más joven del mundo. Caray, pues sí, eso sí, 36 años, sí habrá que darle un recorrido, pero por el momento sí, se me viene a la mente el más joven. Oye, Eduardo, ¿en qué contexto llega Gabriel Boric? ¿Cómo es su llegada a la presidencia? ¿Cómo asume? Asume en un contexto complejo, por lo que estamos viviendo todos, ustedes también, en fondo el contexto de la pandemia, en el caso chileno, con el agregado del problema del estallido social del 2019, que en parte explica también el proceso constitucional que Chile está viviendo en paralelo. Entonces, eso hace que, sumado al tema de la pandemia, a la guerra de Ucrania, que nos tiene a todos muy complicados como países, en el caso chileno tenemos el agregado que tenemos un proceso constitucional que nace de un estallido social muy fuerte que sucedió hace 2 años y que pretende canalizar ese estallido. Oye, Gabriel llega con una aprobación mayoritaria de los chilenos. Sí, no solamente ganó la elección recientemente, sino que además en la encuesta hay bastante esperanza en torno a su gobierno. Yo creo que la reacción generalizada del mundo político fue muy favorable a la elección de su gabinete, un gabinete de una amplitud muy grande y la verdad que bastante de excelencia, un grupo de gente muy valioso en términos generales. Entonces, yo creo que la verdad es que él llega en un... viene bien, hay como buena predisposición a lo que haga, pero hay casi todos los temas que va a tener que definir son muy delicados al mismo tiempo. Entonces, va a haber muchas personas atendiendo con detalle las cosas que empieza a hacer a partir de hoy. Desde la óptica de ustedes como chilenos, ¿cuáles son los retos principales a los que se estaría enfrentando Gabriel Boric, pero sobre todo lo urgente, lo necesario en este momento, una vez que asume ya la presidencia, de hacer? Sí, yo te diría que los grandes temas tienen que ver con temas de seguridad. El tema, hay un gran desafío migratorio que está enfrentando el país, y después tenemos un tema muy fuerte en el mundo de la Araucanía, con el conflicto que se ha creado con el mundo el mundo indígena. Esos dos temas son temas muy fuertes que condicionan los grandes temas que viven casi todos. Aquí está perfecto. El que vivimos todos, que tiene que ver con lo que está pasando en la economía y en otros mundos como el de economía y cómo decirlo también, todo lo relacionado con el final de la pandemia, que en el caso nuestro y tenemos todavía un proceso de vacunación y un grado de contagios bastante alto en este momento en paralelo, es decir, si uno ve los números que tenemos actualmente los chilenos, tenemos una cifra de fallecidos grande y un contagio muy grande, pero con muy poco efecto, a pesar de que la enorme cantidad de contagios, porque estamos muy vacunados, en el fondo, y las vacunas están garantizadas, y el equipo de gente que está asumiendo ahora está muy relacionado con este tema de las vacunas, es decir, gente del Ministerio de Salud, gente del Colegio Médico, asume junto con Gabriel Boric. Entonces, ese otro gran desafío que está viviendo en paralelo. Ya. Ahora, bueno, él suple a Sebastián Piñera. ¿Qué le deja Sebastián Piñera a Boric?
Lo bueno que le deja es lo que te decía recién de las vacunas. Yo creo que el gran logro de Sebastián Piñera es el proceso de vacunación. En diciembre, la revista Bloomberg eligió a Chile como el mejor lugar donde vivir la variante Omicron por la cantidad, por el grado de vacunación que tenía la sociedad y cómo estaba enfrentado el tema de las vacunas. En eso, Boric tiene mucho que agradecerle a Piñera, pero le deja problemas muy serios. Piñera, la verdad que tuvo mala suerte, porque el conflicto que tuvo social claramente no era un conflicto provocado solo por él, era provocado por todas las administraciones anteriores. A él le tocó vivirlo y seguramente uno podría concluir que no fue muy buena su manera de enfrentar ese conflicto. Entonces, como fue un conflicto mal enfrentado, lo deja con muchas cosas abiertas, entre ellas la que te mencionaba en temas de seguridad. Hay temas todavía de violencia política que Chile no tenía, que siguen existiendo, que va a tener que enfrentar Gabriel Boric, y la más seria es la que está sucediendo en el mundo de la Araucanía, en el sur, donde hay atentados incluso que se podrían calificar de terroristas, con asesinatos que están activos, y sus líderes han dicho que para ellos el gobierno de Boric es uno más, un enemigo más, y que no piensan cambiar su política. Entonces ahí tienen un gran desafío, que es cómo cambiar algo que hasta en los últimos 30 años no hemos sido capaces de lograr, que es crear un entendimiento, una manera de trabajar en adelante con los sectores que ya están en armas. Y ahora también decías, Eduardo, bueno, pues llega Boric a gobernar sin mayoría en el Congreso y además con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación, ¿no? Sí, y una carta que es bastante, el fondo del proceso constituyente tiene una característica, es que se votó hace más de un año y la votación fue una votación, primero la aprobación fue por más del 80% y después cuando se eligieron a los integrantes, fue una votación bastante, te diría, quizás por el tema que se trataba, en que tuvo un triunfo muy grande la izquierda, que tiene prácticamente más del 70% de los constituyentes, de alguna facción de la izquierda política. Lo interesante es que Chile reaccionó a ese extremo, entre comillas, con la última elección parlamentaria, que fue hace muy pocos meses, donde se dividió la sociedad nuevamente en un 50-50, que es como tiene el Senado, por eso Gabriel Boric no tiene una cámara, no tiene mayoría en las dos cámaras. Esto hace que hay una diferencia entre el mundo del Parlamento y el mundo de los convencionales. Pero los convencionales tienen una gracia, una característica, es que ellos tienen que llegar a acuerdos de un 70%. Y además tienen un plebiscito de salida, es decir, los convencionales no solamente tienen que lograr hacer una constitución que le dé el gusto al 70% de ellos, que son muy diversos, son como, yo te diría que hay cinco grupos muy diferenciados, sino que además tienen que lograr hacer un texto que los chilenos todos van a votar nuevamente y si el texto no es bien valorado puede ser rechazado y el proceso empezar de nuevo. Todo esto condiciona mucho el gobierno de Gabriel Boric, pero también lo hace muy atractivo, es un momento como refundacional. Hoy leía un amigo que ponía en Twitter que finalmente termina la transición, es una manera de ver que se termina el periodo de tiempo del cambio de época después de la dictadura y como que todos estos 30 años que han pasado, que fueron los que provocaron el estallido, este primer cambio de la dictadura a la democracia, como que se consolida una situación distinta con este gobierno de gente muy joven, que hay que pensar que hace solo 10 años estaban protestando en las calles. Es decir, eso también es una señal interesante del sistema político chileno que ha logrado incorporar a esta gente. Piensen que esta gente estaba en la calle el 2010 protestando, el 2013 entraron al Parlamento masivamente y ahora llegan al gobierno solo 10 años después. Si uno mira esto a nivel internacional, no es habitual que suceda esto. Es raro que gente haga un paso tan rápido, pero son personas que han estado 7 años como parlamentarios, entonces tampoco es gente que tenga poca experiencia. Casi todos los líderes de estos movimientos
ya han llegado al poder ahora, a pesar de que no estuvieron en ninguno de los gobiernos anteriores, en los últimos 30 años, han sido personas que han estado muy metidos en política. Pues Eduardo, no sé si hay algo más que comentar que pues no te haya preguntado. No, mira, yo te diría que la gente, en lo que se respira hoy día es bastante esperanzador, pero al mismo tiempo yo lo resumiría con que hay una sensación de que estamos en una cornisa y hay mucho riesgo. Es decir, se está jugando mucho en muchos lugares al mismo tiempo, es decir, en la constituyente, en el gobierno, y la gente en general mira esto con mucho, mucho entusiasmo, o más bien hay una cierta sensación entrañable respecto a lo que puede hacer Gabriel Boric, pero también se reconoce que el desafío es muy grande y perfectamente puede salir mal muchas cosas. Y eso es complicado porque el costo de cuando salen mal las cosas en política lo pagan todos los chilenos y especialmente los más vulnerables. Pues Eduardo, te agradecemos mucho tu colaboración. No, al Gracias. contrario. Nos mantenemos atentos a este inicio de gobierno de Gabriel Boric. Lo decíamos, 36 años. Vamos a checarlo bien. Pareciera que sí, es el presidente más 35, joven. creo. 35. Sí, por lo menos es el que hoy día es más joven, así puede ser que hayan habido, pero seguro que han habido gobernantes más jóvenes en la historia. Lo interesante es que en este momento no hay un presidente más joven dirigiendo un país. En el fondo, ese era el dato que yo encontré interesante y ilustra un poco lo arriesgado de la apuesta que se está haciendo aquí en el sur del continente de ustedes. Claro, se hablaba de Macron, ¿no? En su momento también muy joven. También tuvimos uno, Enrique Peña Nieto, en su momento cuando asumió también era un presidente joven. Pero sí, yo creo que no de 35 años como tú no los dices. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Un gusto estar conectado con México. Adiós. Igualmente, gracias. Un abrazo hasta Chile, Eduardo Arriagada, periodista, profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.